Actualmente uno de los cuatro carriles del paso lateral norte de Ambato está destruido por el derrumbe considerable de un talud. A día de hoy tenemos lo que se venía advirtiendo de que iba a darse un evento por el tipo de suelo que teníamos. De hecho, la base del talud estaba ya delicada o debilitada, y finalmente tenemos un desprendimiento que termina afectando también a las redes que existen acá de agua potable alcantarillado. Esta es la carretera nacional E35, es competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ahora hay un profundo socavamiento que cada vez pone en riesgo la capa asfáltica. Tenemos que hacer un relleno de material compactado que va a ser en bases de 30 centímetros con material de mejoramiento y material de la zona. Siendo que no es nuestra competencia, nosotros hemos generado primero rotura del parterre, los estudios que corresponden a tener en una zona de influencia el mínimo impacto a la red vial estatal. Entre tanto, la dirección de tránsito del municipio intervino para colocar la zona de contraflujo y evitar accidentes. Y es que por aquí circulan diariamente cerca de 25.000 vehículos. Y quienes circulan por el paso lateral de Ambato deben tomar en cuenta este contraflujo, de manera especial en la noche, mientras se soluciona este inconveniente que requiere inversión inmediata. Hemos establecido controles tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. Una patrulla de tránsito se encuentra permanentemente en el sector y adicionalmente nosotros hemos desplegado los recursos necesarios para evitar cualquier tipo de accidentabilidad. El director regional del Ministerio de Transporte explicó que llegará maquinaria de otras provincias, aunque se requiere un financiamiento considerable para la reconstrucción. Estamos trabajando por administración directa, con nuestras maquinarias, con nuestro personal, y se va a hacer conjunto con los GATS. Tenemos planificado dentro de estos 5 volquetas, 2 excavadoras, una retroexcavadora, una mini cargadora, llega una excavadora de la provincia de Pichincha que se hizo la logística correspondiente. A este gran problema también se observan tramos llenos de basura, vallas destruidas, áreas verdes descuidadas y se requiere más señalética de orientación.